Ok, hoy ya vamos a partir otro video en relación a todo lo que hacemos del entrenamiento físico, el acondicionamiento físico y la defensa personal. Estos videos los pueden encontrar en todas las plataformas de la Municipalidad de Concón, tanto lo que es Instagram como Facebook y su página web. Es importante que vean que estos videos son entrenamientos, tips, cápsulas que ayudan de manera general en el fondo a poder en el fondo entregar conceptos y entregar ayudas a lo que estamos viviendo. ¿Ok? En el fondo, todo esto que estamos viviendo como a nivel de salud, que nos hace en el fondo estar más en la casa, todo este tema del estrés que estamos pasando, la idea es esto. En el fondo, estos videos ayudan a que puedan poder sortear las cosas de mejor manera, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, primero vamos a partir con un ejercicio. La vez pasada había dicho que el ideal vamos a poder ocupar este bastón. ¿Ok? Que puede ser un pedazo de un listón, un bastón, lo que es una escoba, un PVC, etc. ¿Ok? La idea. Atrás. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Ok. ¿Cuál es la idea de estos trabajos? Estos trabajos son, no tiene peso, en el fondo lo que hacemos es una pequeña tonificación del músculo, pero nos ayuda también a estirarlo. ¿Ok? Hacer todos esos movimientos de estiramiento. ¿Sí? Entonces, ocupando solamente esto. Eso es lo importante. Ahora, ponemos así. Uno. Dos, si se dan cuenta, nos va a llevar a elongar. Tres. Cuatro, abdomen contraído. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10 más. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Ahora, estábamos haciendo así, ¿cierto? Hacia arriba. Ayuda mucho al estiramiento, ¿cierto? Del trabajo de dorsal, espalda y deltoides, hombro. ¿Ok? Ahora lo hacemos un poco más abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, adelante, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, abdomen contraído, 2, acá acepto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Ok? Ahora, este lo tomamos, agarre supino, lo traigo hacia mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Agarre supino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A esta velocidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para cambiar. Ahí se fue. Supino, prono. Prono, supino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Uno, vamos, dos, tres, cuatro, pusimos más activo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, así nos peleamos, tres, de lado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces, ese trabajo es muy bueno por todo lo que es el trabajo de tonificación. El deltoide frontal, pero cuando llegamos atrás también nos ayuda incluso también a extender el dorsal, ¿ok? Ahora, atrás, contraigo, adelante y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien.
Muy bien. Ayuda mucho soltar, tonificar, ¿ok? Y los estiramientos, sí. Entonces, ahora, como así, acá. ¿Ok? Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvo acá. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, acá. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy, muy bien. Ok, ahí estábamos soltando el bíceps. Trabajando el bíceps. Ok. Ahora. Un poco más dinámico. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. Ahora, pegado, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5. 6, contraiga el abdomen, 7, pie derecho, 8, 9, 10, muy bien, 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 recuerden, este bastón o stick, la idea es que tenga entre 65 y 75 centímetros, más o menos, ¿ok? Va a ser bueno para que hagamos estos trabajos y además también después les voy a enseñar a ocuparlo. ¿Ok? Para poder defendernos. Puede ser un pedazo de rama que encontramos en las calles y nos va a servir como herramienta de defensa. ¿Ok? Con técnicas simples. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, miren. Lo tomamos así. Miren. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, esa es la idea. Ahora, fíjense, me inclino, 1,
2, 3, 4, 6, 7, como que estuviera nadando, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Eso es. Ahora, lo voy a tomar así. ¿Ok? Miren. Uno. Dos. Estos trabajos los pueden hacer los niños, los adultos, tercera edad. ¿Ok? No tiene ningún efecto invasivo ni negativo. ¿Ok? Ayuda a tonificar, ayuda a estirar los músculos, ayuda a elongar. Son muy buenos. ¿Ok? Esa es la idea. Contrayendo el abdomen, tratando de juntar atrás las escápulas, la rodilla semiflectada. Nos faltan dos. Eso es. Ok, bien. Se va sintiendo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, fíjense. Bastón. Voy allá. Uno, pero al ir allá, abajo, roto. Y hago torque en el tarso y metatarso, ¿ok? En el metatarso. Hago ese movimiento. Y me va a servir para roto, cadera, ¿ok? Oblicuo, meto el dorsal, y digo en el hombro y finalmente el brazo. Entonces, uno, dos, busco el estiramiento, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Siempre, esa es la idea de elongar. Miren lo que vamos a hacer ahora. Es como redondear, ¿cierto? Entonces eso nos va a ayudar a elongar sobre todo el oblicuo, ¿ok? Y también ayuda a estirar el dorsal y el deltoide, también el tríceps. Entonces, uno, dos, y hago tres, como un arco arriba, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo vamos a hacer con las dos manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9 y 10. Muy bien. Ahora con el otro lado. Primero una mano, ¿cierto? Rodilla semiflectada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer con los dos, que se me había olvidado, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Y se va sintiendo la contracción, uno siempre está muy contraído, ¿ok? Durante el día uno, en vez de expandirse, uno se contrae. Hay que siempre buscar el equilibrio. Hay veces que el cuerpo necesita contraerse y hay veces que el cuerpo necesita expandirse. ¿Ok? Entonces es como la ley de la vida en todo. La musculatura. Cuando uno dice lo exterior, lo interior. Es una ley del universo, la polaridad. ¿Ok? Afuera, adentro, arriba, abajo, exterior, interior. El músculo también se contrae, se expande. El corazón, la musculatura. ¿Ok? ¿Cierto? Para elongar, ¿qué se necesita? Se extiende, se contrae. ¿Ok? Todo es así. Hay un emisario, alguien que recibe. ¿Sí? Es así. Hay una polaridad. ¿Ok? Entonces necesitamos siempre, en el diario vivir, no podemos estar siempre sobre la base de que nos contraemos, nos guardamos las cosas para adentro, no. Si uno se guarda las cosas también son para procesarlas, pero en algún momento uno las saca, las dice, las piensa, pero las dice. ¿Ok? Eso siempre es importante, eso siempre tienen que tenerlo muy claro. Muy claro. Tampoco podemos andar por la vida siempre extrapolando todo lo que se piensa, se dice, no. ¿Ok? Tiene que haber siempre un equilibrio. Y ese es el equilibrio para todo. En la parte muscular, estoy hablando, en la parte de artes marciales igual. Es decir, tiene que venir algo que viene de afuera, que viene a nosotros, que somos la parte interior y nosotros lo recibimos. ¿Ok? Y nosotros vemos cómo lo recibimos, si lo recibimos cubriendo y entrando, o agarro y pego, o bien intercepto el movimiento. Cuando está viniendo, yo voy encima, intercepto y ataco. O viene desde afuera hacia adentro, y yo desde adentro esquivo, fluyo, y ahí entro. ¿Ok? Se va entendiendo, ¿no? Entonces, existe ese tema de la polaridad, de que siempre hay algo arriba y algo abajo, siempre existe lo externo y lo interno. ¿Ok? Eso es una ley que tenemos que saber manejarla. ¿Ok? Es una ley que está en todas las cosas. Es importante que la sepamos manejar. Es muy importante que la sepamos manejar porque nos sirve para el diario de vivir. ¿Ok? Y en esto es súper importante, que es lo que les decía. No siempre tenemos que estar contraídos. Estoy hablando a nivel muscular. Siempre tenemos que expandir, extender. Tampoco tenemos que andar siempre extendido, sino que siempre necesitamos el equilibrio. ¿Ok? Entonces tenemos que siempre, yo traigo, voy. Voy, traigo para de nuevo ir. ¿Se entiende, no? Es decir, y en base a eso del ir, venir, está la fluidez. La fluidez. ¿Ok? Importante.
Ya, seguimos. La idea ahora es, vamos a ocupar las extremidades inferiores. Vamos a hacer un trabajo a la pierna, pero que hay, trabaja gemelo, gastrocnemio, isquiotibiales, glúteo y espalda baja. Bueno, y también puede tomar la espalda alta si hacemos bien el trabajo. Por ejemplo, peso muerto se llama, rodilla semiflectada. Uno, hacemos peleando. Dos, tres, rodilla semiflectada. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10 más, vamos. 1, 2, 3, 4, sacando eso, sacando pecho. 5, 6, rodilla semiinfectada. 7, 8, 9 y 10, muy bien. Ok, ahora sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Voy a poner más atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Ahora, esto lo hemos hecho antes. Uno, dos, tres. Voy a poner más atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer con la otra pierna. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Y 10. Muy bien. Bien. Vamos a volver a hacer peso muerto. Mire, lo vamos a repetir con el bastón. 10. Rodilla semiflexionada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Soltamos. Entonces se puede hacer con esto, más que nada como un movimiento dirigido, o con las mancuernas que tienen, que hacen que uno tenga mayor resistencia, más peso para llevar, para hacer bien el ejercicio, ¿ok? Pero se puede hacer de las dos maneras, ¿cierto? Entonces, soltamos un poco. Y ahora, vamos a ir acá. Bajo, atrás, salto. 1. Bajo, salgo, 2. Bajo, salgo, 3. Ayuda a trabajar sobre todo un glúteo y ayuda a la parte explosiva. Ayuda mucho a lo que es en algunos ejercicios o deportes que se necesita explosividad, la salida. ¿Ok? Eso ayuda mucho. Bajo, salto. Bajo, salto. 3 más. Bajo, salto. 2. Bajo, 1. Bajo y salgo. Muy bien. Ok. Ahora con el otro. ¿Sí? Bajo, atrás, salgo. 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 Muy bien. Bajo, atrás, salgo. Bajo, atrás, salgo. 1. Bajo, atrás, salgo. Muy bien. Muy bien.
Eso es. Ahora, vamos de nuevo. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Bien, bien. Siempre es importante que el entrenamiento que estamos haciendo pueda tener metodología. ¿En qué sentido? Y que ustedes puedan distribuir las horas durante el día. En, por ejemplo, donde los niños hacen sus deberes de la escuela, los que pueden en el fondo entrar a hacer las clases online, los que si no pueden en el fondo les estén haciendo ejercicios que puedan sacar o de internet, o que simplemente en el fondo les puedan estar haciendo ejercicio para que ellos puedan tener la mente y el trabajo cognitivo siempre presto para las distintas situaciones. Después de eso, comer bien, ¿ok? Es decir, un buen desayuno, almuerzo, 11 más bajo, y comida en el fondo para después, para que después en el fondo el cuerpo no esté con el estómago tan lleno para que se vayan a acostar. Es importante que coman proteínas para el sistema inmunológico, claramente, tonificación de los músculos, regeneración de los tejidos a todo ámbito y a todo nivel. Carbohidrato, que es la benzina, la energía que nosotros podemos sacar de ahí para poder movernos durante el día. Ok, importante eso. Líquido, mucho líquido. Por lo menos unos 3 litros al día. Ok. No va como líquido las bebidas que son de azúcar. Ok. Ojalá fuera agua. Agua sin gas, agua que en el fondo el agua que no tenga azúcar ni, pero tampoco que tenga mucho cloro ni cosas que de repente viene el agua potable, ¿cierto? Pero por lo menos tienen que ser unos, vamos a pensar en unos 2-3 litros de agua al día. Es importante, ¿ok? Eso es importante, lo que le estoy diciendo, para que haya un buen trabajo a la hora de entrenar. ¿Ok? Porque en el fondo la idea es que nuestro entrenamiento sea beneficioso. Importante también, que es cuáles son los puntales de una evolución en el tema deportivo. Es nutrición y nutrición deportiva, llámese lo que acabamos de decir de alimentación, si es que alguien toma algún tipo de suplemento. Segundo, frutos secos también, importante, trae también bastante carbohidratos y proteínas. Eh,
alimentación, nutrición deportiva, entrenamiento, así como lo que estamos haciendo. Llámese también si se puede hacer alguna caminata, movimientos de cardio y descanso. El descanso es fundamental. Descanso pasivo es dormir para los niños de 8 a 10 horas, para los adultos de 8 a 6 horas. Y el descanso activo. ¿Cuál sería el descanso activo? Por ejemplo, cuando alguien se sienta a ver tele, cuando alguien se acuesta y se recuesta a leer un buen libro, si se puede regar, si se puede meditar, si se puede estar con su mascota. Entonces existe el descanso pasivo y el descanso activo. Pero es necesario porque todo resultado de un entrenamiento es importante si se descansa, porque al descansar se regenera, al descansar se evoluciona. ¿Ok? Si no se descansa como se debe, no hay resultados. Si no se alimenta como se debe, no hay resultados. Si no se entrena como se debe, no hay resultados. Entonces, muy importante estos tres pilares. Muy importante. ¿Ok? Para tener un buen resultado. ¿Sí? Entonces, tenemos las comidas, la suplementación deportiva, si es que alguien en el fondo se suplementa, el entrenamiento, un buen entrenamiento, independiente para qué lo quieran hacer. Si es para algún deporte, si es para bajar de peso, si es para bajar de grasa, tonificar, etc. Y el descanso, que es descanso pasivo y el descanso activo. Los dos son muy importantes. ¿Ok? Vamos a seguir con esto. ¿Sí? Ahora, fíjense. Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces hicimos ahí, hicimos arriba, ¿cierto? Entonces hicimos ahí, hicimos arriba, y ahora hacemos acá y hacemos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltó el otro lado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces, la idea del trabajo que estamos haciendo es trabajamos las piernas, ¿okay? Todos los músculos que les dije, trabajamos la parte superior con un bastón que no tiene peso, pero sí ayuda mucho a una tonificación paulatina y a una elongación y estiramiento. Ya, esto que voy a ocupar ahora puede ser perfectamente en el piso, ¿ok? Yo pongo esto para que se pueda apreciar de mejor manera. ¿Ya? La idea en el fondo es, estamos en el piso, en una colchoneta, en una alfombra, etc. Y vamos a trabajar con el bastón
y con las mancuernas. ¿Bien? Pectorales, ¿sí? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora hacia atrás. ¿Ok? Expande la caja torácica y trabaja los dorsales y deltoides. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora vamos a hacer pectorales, bíceps y subimos para pectoral y hombro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer tríceps. ¿Ok? Recuerden que estos pueden ser unas botellas, ¿ok? Que pesen un kilo, ¿ok? Un litro en este caso. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Vamos a ir de nuevo. Pero ahora cruzamos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Muy bien.
¿Ok? Sí, ahora, fíjense. Lo vamos a hacer de manera alternada. Uno, dos, tres. Como tirando golpes. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Ahora, abdominales inferiores. ¿Sí? Y vamos a trabajar. Inferior. Uno, dos, tres, elevando la cadera. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ok, ahora de lado, bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Superiores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Eso es. Ahora vamos a ocupar el bastón. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora para pectorales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Muy bien. Ahora vamos a ir de nuevo con los abdominales. Abdominal. Ok. Primero acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, 10 más. Uno, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Inferiores. 1, 2, 3, 4, levanta la cabeza. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Eso. También ayuda a estirar un poco. ¿Sí? De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Superiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Inferiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Eso es. Lo importante de estos ejercicios, sobre todo si lo van a hacer los niños, que estén supervisados por un adulto, siguiendo los videos. Siempre hay que llegar hasta el límite de nuestras capacidades, porque cada uno tiene distintas capacidades. Entonces hay que llegar a la capacidad de cada uno, no hay que compararse con el otro. ¿Ok? Entonces llegar solamente hasta donde nosotros sentimos que está el trabajo, que puede haber un cansancio, una fatiga, dolor muscular, pero no hacia la lesión. Entonces es importante que los adultos supervisen a los niños haciendo esta clase. Les vuelvo a decir, esta clase está hecha en base a ejercicios generales, ¿ok? Generales, entendiendo que estos fondos se entregan tips, cápsulas, pequeños ejercicios y entrenamientos para que los puedan hacer en la casa y los puedan repetir más de una vez, porque quedan en las plataformas, ¿ok? Quedan en sí en las plataformas de las redes sociales de la municipalidad. La municipalidad está haciendo mucho esfuerzo para que la comunidad conconina podamos salir de buena manera de esto. Y esto se viene acarreando de mucho antes, que es lo que yo siempre en el fondo voy a hincapié, que es el tema de la salud, el tema de la delincuencia. En este video hoy no hice técnicas de defensa personal, sí algunos ejercicios que tienen que ver con movimientos de golpe, si se dieron cuenta. Pero sí, el próximo video y los siguientes siempre voy a ir metiendo cápsulas de defensa personal. Porque para mí es fundamental el hecho de que se sepan defender, pero de una manera efectiva, que sea aplicable. No mostrar cosas que no funcionan. ¿Ok? Son cosas que de verdad nos pueden ayudar a defendernos a la calle.